¡Arriba Cuba! ¡Ay! Gracias. Aquí podemos tener 5 o 6 bebés. Nos caben aquí en una casota bien grandota. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michelle y les doy la bienvenida al canal. Nos encontramos en la ciudad de Puebla y vamos a hacer uno de esos videos que no solemos hacer con mucha frecuencia. Sencillamente no hay un tema específico, no hay una idea puntual. Vamos a estar caminando y por supuesto hoy es sábado. Vamos a darnos un pequeño gustillo, buscar algo para la comida. Vamos de momento a caminar y a ver con qué cosas nos encontramos. Y por supuesto que para esta caminata de varios kilómetros me acompaña mi preciosa Pau, los dos con gorra cubana. Ahora sí vamos muy uniformaditos. Esta gorra ya ha causado sensación. La vez pasada que fue el gran partido de béisbol, se nos acercaban a preguntar, ¿a qué eres el partido? Fanáticos, ¿verdad? Nosotros no le íbamos a ningún equipo realmente, no estuvimos siguiendo el clásico. Estábamos con la gorra cubana y ni sabíamos que Cuba jugaba ese día contra Estados Unidos. No, pero bien que nos pusimos en esa situación. Sí, es cierto. Estuvimos viendo después algunos momentos del clásico, pero no estuvimos muy involucrados en esta ocasión. En esta ocasión no. Mi preciosa, ¿dónde nos encontramos y hacia dónde vamos? Estamos en la 24 Sur y ahorita nos dirigimos a la 25 Poniente. 25 Poniente, pero esta 24 Sur es una avenida bien larga. Sí, es prolongada, creo que llega hasta la ciudad universitaria. Vamos a tomar un buen sol en estos momentos. Así es. Y la idea es encontrar algo para comer. ¿Qué se nos antoja? Ay, se me antoja todo. Se me antojan unas burgers, unos tacos, unas pizzas. A lo mejor si encontramos unos maquis. No, es que todo está rico. Como estamos en la caminata, se ha abierto el apetito. Se va a antojar y como es sábado, como diría Homero, como es sábado de flojera. Exacto. Se antoja, después de caminar, se antoja comer cualquier cosita. Y afortunadamente es un verdadero sábado, ¿no? Como esos falsos sábados que hacen que nos despiden. Pues entonces, acompáñenos. Vamos, mi amor, a caminar. Vamos. Un besote. Algún día tenemos que aprovechar uno de estos espacios disponibles para poner un cartel de Michelle Crónicas que diga, dejen mucho amor. Bueno, mi preciosa Pau, en un inicio comentaba que esta es la avenida 24 Sur, que sí es una avenida que nos es bastante familiar. La hemos recorrido con cierta frecuencia, a veces por esta zona, que nos encontramos por acá y vamos hacia el centro, tomamos la 44 amarilla o la 44 verde que pasan por toda la 24 Sur. Ahora caminando vamos a llegar a la zona del parque ecológico, que también es un lugar donde hemos ido varias veces. Ahí tuvimos en el parque ecológico, recordarás mi Pau, hace unos 5 años nuestro primer encuentro picnic. Ay, sí, maravilloso. De hecho, ahí en esta ocasión nos atacaron unas urracas con los totopos. Exactamente, y nos comimos un pollo rostizado. Ah, como no me voy a acordar. Por supuesto, un día mágico. ¿Quieres barbacoa? ¿Se te antoja barbacoa? Y desde muy temprano en toda la 24 Sur, el olor a taco rico. Se antoja. Lástima que ya desayunamos. Pastor y árabe, los dos que existen en Puebla. Aprovechando mi Pau que estamos en una carnicería nice acá en la 24 Sur, que es Rick, vamos un momentico a entrar a preguntar si tienen venado o conejo. Se me antoja, me gusta mucho el conejo, lo comí en Cuba, mi abuelo criaba conejo, pero nunca he probado venado. Ay, que no he probado ni conejo ni venado en la vida. ¿Crees que tengan? Bueno, yo sabía que sí, hay un mito urbano de que sí vendemos a preguntar. Vamos a preguntar. No, mi Pau, no hay ni venado ni conejo en Rick. Es fina, pero son más bien como cortes, pero es pollo, es res. Claro, es cerdo, lo básico, sí. No sé de quién vino ese mito urbano, pero yo creí que sí. No, yo es que en Puebla ciudad no hay esa cultura. Yo imagino que en otros estados, en otros municipios, pues sí hay cultura de conejo, de venado, pero aquí no. La verdad es que yo ni en los menús los ofrecen. En otra ocasión, entonces, cuando vayamos a Ciudad de México. Vamos a ver. Hemos llegado a una esquina donde hay una gasolinera.
se llama Valero. Lo llamativo que cualquier avenida que uno camine en una ciudad, en cualquier estado, en cualquier ciudad en México, vas a encontrar todo. Eso siempre hay que resaltarlo. Yo que estuve recientemente en Cuba, que se estuvo construyendo, que estuvimos haciendo algunos arreglos en la casa, salir a comprar algún material de construcción, una llave, un saco de cemento, es toda una odisea. Y en esta avenida, por supuesto, talleres de mecánica, materiales de construcción, todo tipo de negocios, farmacias, una avenida con vida. En una avenida, podemos afirmar que en una avenida, en esta 24 Sur, vamos a encontrar todo. Probablemente en toda Cuba no vas a encontrar cosas que en una sencilla avenida sí vas a encontrar acá en México. ¿Qué les parece? Un negocio de lavado de autos. Yo hablando de materiales de construcción y casualmente estoy pasando por un local que hay ladrillo, cemento, arena, piedra, cabilla, todo lo que yo necesitaba en Cuba y que pasé trabajo para comprar, para encontrar aquí en un solo local. Hice el comentario, caminé 10 metros y encontré un local con todo a la mano. Miren cuántos tinacos, cuántos tanques, que también en Cuba se pusieron dos nuevos allá en la casa, carísimos y una odisea encontrarlos. Y aquí miren cuántos negocios, motores, todo lo necesario para cosas en la casa. Cuánta vida, cuánto comercio, cuántas posibilidades de crecer económicamente, de desarrollarnos como seres humanos, de emprender. Una cosa muy linda de esta avenida Mipau es que hay muchos fraccionamientos privados. Sí, es muy bonito porque, o sea, es combinación de popular con, son semifraccionamientos porque no están alejados, salen y tienen todo a la mano. A mí me encantan los fraccionamientos. El día de mañana que nos compremos una casa, que sea en un fraccionamiento. Por supuesto, para comodidad. Pero también me gustaría construirla, que sea dentro de un fraccionamiento, pero que tengamos la posibilidad de colocar nosotros el primer ladrillo. Entonces compraríamos un terreno en un fraccionamiento para poder construir. Exactamente, podemos elegir. ¿Cuántos carteles? Anunciando marcas, anunciando pues todo tipo de cosas, negocios básicamente. Tienes esa posibilidad de anunciar tu negocio, pagas rentas, lo puedes hacer. Eso no existe en Cuba. Ahí tenemos una purificadora de agua, que es como un poco más económica. Vaya, esa purificadora, ¿verdad? Que sería ideal para nuestros peces ahí en la casa, que se están tomando nuestra agua buena. No, pobrecitos animalitos, llevan 3 años ahí. Tenemos unos peces en la casa y siempre hay que cambiar el agua con Bonafont. Yo siempre le digo a mi suegra y a Pau que esos peces toman mejor agua que nosotros. Ellos merecerían agua de purificadora, no agua cara. Nah, que son muy bonitos. Puros coches modernos, puros coches actuales. Aquí nos vamos a encontrar un clásico americano de los 50, como es común en Cuba, que todavía están hasta sin piezas caminando, andando en la calle. Aquí es muy raro encontrar un coche clásico, es como una joyita, como un coleccionista que lo tiene guardado y lo saca a presumir a la calle de vez en cuando. Esta es la entrada a un fraccionamiento, es privado. Lo que ven a mis espaldas es la entrada a un fraccionamiento. Los hay pequeños, medianos, grandes, pero tienen seguridad. Es interesante que uno va caminando y encuentra muchos espacios, muchos locales, incluso que fueron un banco y que ya han dejado de funcionar, se han cambiado de lugar y son espacios que están disponibles, locales que están disponibles para ser rentados. Uno viene y renta el lugar y pues nada, montas ahí tu negocio, tus oficinas, hay también esa posibilidad. Cambia constantemente. Cuando, por ejemplo, hacía un tiempo que no habíamos venido a Puebla y pasamos por una avenida conocida, la 24 Sur, y nos encontramos muchísimos cambios. Si vamos a hacer un retiro a un banco que usualmente estaba localizado en un lugar, te encuentras que ya no existe y que el espacio está libre para ser rentado. En México también hay pequeños puestecitos de revistas, periódicos, correos y por supuesto mucha competencia. Aquí un cartel de Total Play, que es una compañía
telefónica, de internet, dando pues sus opciones para que nos cambiemos para la compañía la que mejor ofrezca servicios. Esa es la competencia del capitalismo. ¡Oh no, pingüinita! Taquería de la 24 Sur, que queríamos venir a probar los tacos, está cerrada. Cerrada, y este negocio de hecho no solamente ha sido tacos, recuerdo que han sido pescadería, ha sido bar. Sí, debe estar cara la renta, Octavio, no es un buen punto de venta, ¿no? El punto es que los negocios evolucionan, cambian las administraciones, eso es normal. La competencia, quien ofrezca un mejor servicio, tiene mejores clientes, más clientes, son circunstancias, como tú dices, sí. Mi vida. Ay, mi vida, gracias. Es que es verdad, son circunstancias. No estaba malo el precio. Ahorita que lo estamos revisando, todavía quedan rasgos de menú y así. No estaban caros, pudo haber sido muchas cosas. Cierra un negocio, pero abren cinco. Es así. Vestidos. Aquí me cuenta mi Pau que vino a ver su vestido de 15 años. Sí, no se compró aquí, pero vine a ver acá opciones. Y todavía existe, lindos sí, recuerdos. Sí, claro, no, pues es que sí es muy popular esta. Lo que pasa es que sí tiene unos ciertos precios porque son buenos productos. Más competencia, Pintumex y Comex, dos negocios de pintura. Así que podemos juntitos, uno al lado del otro, podemos entrar, elegir la pintura que queremos. Mira cuántas opciones de pintura, mejor precio, trato, en fin, uno puede comparar. Hace falta enviar pintura para Cuba. Otro fraccionamiento privado, son muchísimos. Y recordemos que Comex tiene pintura fabulosa. Bueno, colores muy especiales como amarillo mero, azul pitufo, naranja Garfield y rosa pantera. ¿No tiene rosa pingüina? No, creo que ese no lo ha inventado, pero podemos incorporarlo después. Y toda esta área, todo este perímetro, este espacio grande que están viendo a mis espaldas, es el Parque Ecológico de Puebla, que se ubica justamente en la 24 Sur, o bueno, un lateral pertenece a la 24 Sur. Tienen un Italian Coffee. A este no hemos venido, mi Pau. No, no hemos venido. De hecho, tienen un menú limitado, hasta donde tengo entendido. Creo que nada más es postres y café. Todo lo que es paninos y ensaladas, no lo manejan, para más limpieza del parque. Aquí hay de todo. Yo siempre, mi mamá a veces me dice, me hace falta algo, la hora en México. Le digo, mamá, aquí en México hay de todo, deja que tú vengas. Mira, sillas para oficina, venta y reparación, de todo encuentras aquí. Tengo muchos deseos de probar las famosas carnitas Eli. Se me antojan unas semitas de cabeza. Y aquí también son unos tamales muy famosos, tamales Berlín. ¡Ay, qué rico! ¡Cuántos panes! ¡Cuántas panaderías en todas las esquinas! Recién horneados. Ahora vamos caminando por la 31 Oriente. Vamos a avanzar unas cuantas cuadras y después doblamos buscando la 25 Oriente. Aquí en Puebla están estructuradas las calles de ese modo. Oriente, Poniente, Norte y Sur. Te encuentras caminando sin ningún tipo de destino, te vas a encontrar con lugares bien bonitos. Este es un negocio donde venden vinos, licores, son digamos vinos y licores muy gourmet. Tal vez hay aquí algún tipo de ron cubano, ron mulata, añejo 7 años, Habana Club, probablemente. ¿Qué crees, mi vida? Por supuesto, mira, no estoy tan seguro del ron mulata de 50, pero el Habana 3 y 7 añejos sí lo vamos a encontrar. Ese sí lo vamos a encontrar. Sí, no estoy tan segura del otro porque sí ya son otros niveles, pero sí. Están muy bonitas todas estas avenidas, ya vamos buscando la 25 Oriente. Me encanta porque hay muchos fraccionamientos privados. En estas zonas encuentras todo, en cada esquina un mini super, verdulería, de verdad que me gusta mucho esta zona. ¿Sabes cómo se llama esta colonia, mi vida? Es Chula Vista. Chula Vista. Hasta tiene un nombre bien chulo. Sí. No sé si se alcanzó a escuchar, pero eso es en todo México, en todos los estados que hemos visitado, vamos a escuchar en las colonias, se compran lavadoras, estufas, colchones.
Ya hemos caminado bastante, pero por suerte ya a mi Pau se le acabo de ocurrir un lugar para comprar pizzas. ¿Dónde va a ser mi vida? ¿Tú lo conoces? Bueno, se me ocurrió Pizzas Coco porque son las famosas pizzas que todos los días tienen 2x1. ¡Oh! ¡2x1! Dos pizzas y pagamos una sola. Ah, sí, ver qué restricciones tienen, pero no, deben estar bien buenas. Vamos para allá. Pizzas Coco nos esperan, ya se antoja. Hemos caminado bastante, hemos tomado un buen sol, vitamina C. Vitamina C, tenemos sed. Vamos a tomar agua porque tenemos sed y hemos tomado mucha vitamina D y se antojan unas ricas pizzas. Ahora sí. Mi vida, sigo tus pasos. Vamos para allá. Ya estamos en la 25 Oriente, vamos ahora a caminar en este sentido. Allá están viendo, es una iglesia que está por esta zona, que se llama, mi vida, La Medalla Milagrosa. La Medalla Milagrosa. Oh. Todavía quedan Pemex, los históricos, petróleo mexicano. Mi amor, ahora sí te digo, vitamina C, tengo mucha sed. Ah, yo también. Vamos a comprar una botella de agua y la ventaja que aquí en México, en cada esquina, sí encontramos una tiendita con una, bueno, con agua y con todo. Claro. Muchos amigos mexicanos siempre nos cuentan, amigos que han ido a Cuba, que se pasa trabajo para encontrar una botella de agua, pero aquí no. Pero eso es impresionante porque más allá de competencia, ¿no?, de libre mercado, que no esté garantizado el agua, eso es tremendo, es tremendo. También caminando hemos encontrado muchos terrenos que están a la venta. Mira, mi Pau, aquí construimos nuestra casa. Ah, qué casota, ¿verdad? Una casa bien grande. 10 habitaciones aquí caben. Aquí podemos tener 5 o 6 bebés. Nos caben aquí en una casota bien grandota. Estamos buscando un conejito que hay de mascota en esta tiendita. Ahí se ve el conejito. Casual que entras a una tienda y hay un conejo de mascota. Uno no, nos dijo la dueña que dos conejos. Sí, nada más logramos ver uno, pero dice que hay dos ahí. Es uno blanco y uno café. ¡Qué bonito! Eso es como estrategia de mercado. Dame un poquito. Pingüinita, no intentes engañarme con agua. Yo quiero pizza. Esto es un aliciente nada más para que ya vayamos a nuestro verdadero objetivo. Renta, más renta, muchas rentas, fraccionamientos privados y miles de opciones en México. Pero qué cosa es esto, niños rellenos de nata. Son los panes bien sabrosos. ¿Cómo es posible que rellenen a niños de nata? Estos son los niños rellenos de nata. Se me antoja, un día hay que venir a comprarse un niño relleno de nata. ¿Y qué viene siendo? Es como un pan. Es un pan muy especial y como está relleno de nata, por eso es un poco caro. Ah, ¿cuánto cuesta este pan, por ejemplo? Bueno, yo lo he llegado a comprar hasta en 60 pesos, son muy grandotes. Ah, sí, es un pan ya un poquito carito. Sí. Pingüinita, ¿es Chulavista o Bellavista? Creo que me estoy equivocando porque ahora veo una plaza que se llama Bellavista. Hay dos, o sea, las dos existen, ¿no? Chulavista y Bellavista, pero creo que este es Bellavista. No, Bellavista como mi hermosa Pau. Ay, mi amor, tu hermosa Pau. Realmente, a mí de caminar la ciudad, otra de las cosas que me encantan es tropezarme con estas pequeñas placitas. Hay muchísimas en Puebla. Otra panadería, mi Pau. Qué rico. Ya quiero qué pizza. Delicioso. Y aquí tenemos una oriental que nos encanta. Hay muchas en toda Puebla, pingüinita. Ay, sí, es delicioso. La verdad es que me gusta que se ubiquen en colonias y no todas estén solamente en el centro, para que todos podamos disfrutar de la oriental. Aquí tenemos el Parque España. Mi Pau me dice que ella venía aquí con frecuencia. ¿Hace años? Sí, no, hace muchos años. Vine como por un año nada más. Es un club deportivo. Y enfrente del Parque España hay un salón de eventos que está ahora en reparación. Tú lo sabes perfectamente, mi preciosa. Me encanta la ciudad, vivir en la ciudad, pero tampoco tengo ningún tipo de problema con vivir en el campo. Me gustan ambos ambientes. Yo sé que tú eres más citadina.
Sí, lo que pasa es que el campo hay un enemigo muy fuerte, las plagas, ¿no? Los ratones, y también el hecho de que me gusta sentirme llena de ruido. Eso yo creo que no me... Sí, tú eres más de ciudad. Yo me adapto tanto a la vida del campo como a la vida en la ciudad. Eso sí, eres muy adaptable. Yo no, yo sí soy más quizá de... Qué pared con piedras rosas, muy bonita. ¿Te recuerda a Morelia? Me recuerda a Morelia, exactamente. Sí. Toda esta zona del Parque España está preciosa. Estoy viendo nuestro destino, Pingüinita. Ahí Pizzas está. Coco. De hecho, ahora nos acabamos de pagar que es Coco Pizza. Ah, es Coco Pizza. No importa. Vamos para allá. Te voy a decir algo, mi amor. Son de estos días en los cuales no nos vamos a sentir culpables por comernos 4 o 5 rebanadas de pizza, porque hemos caminado muchísimo. Además, no comemos pizza con frecuencia. Yo creo que es una vez al mes y a veces hasta más tiempo nos demoramos. Y también, como diría la Nana Fine, desayuné y cené muy ligero. Exacto. Entonces, ¿puedo comer bien? Desayunamos una pera, vamos a comer pizzas y seguramente vamos a cenar muy ligero, algunas verduritas. Por supuesto, por eso ahorita disfrutar sin culpa. Así que sin culpabilidad, sin arrepentimiento, a devorar pizzas. ¿Habrá pizza cubana? Vamos a ver, seguramente la pizza cubana es muy famosa. A ver qué tiene la pizza cubana que seguramente no existe en Cuba, como la torta y tantos inventos que son mexicanos, pero que no existen en Cuba ni en otros países. Son 100% mexicanos. Sin más preámbulos, vamos a comprar nuestras pizzas. Por favor. Ya estamos en el lugar, nos sentamos, pero vamos a pedir las pizzas para llevar. Sí. Porque las vamos a compartir con mamá suegra. Ah, por supuesto. Estamos muy deseosos ya de pizza. La verdad es que escogimos unas combinaciones muy ricas. Cubana no se nos antoja. No, además les voy a comentar lo que pedimos: una combinada y pedimos una ranchera. Porque la cubana aquí dice que tiene pierna, atún, jalapeño, jitomate, tocino y aguacate. No, lamento decepcionar, pero en Cuba no hay jalapeño, la pierna está desaparecida, también el jitomate, no hay tocino, no hay aguacate, así que esta no es una pizza cubana. Milagro que hay el pan, ¿no? Y mínimo que haya pan y queso. Aquí estamos con el equipo de Coco Pizza. De Coco Pizza. Dos por uno, dos por uno, vamos a pedir. Dos por uno. ¡Arriba Cuba! Gracias. Estamos esperando nuestras pizzas, a probarlas y a disfrutarlas. Sí. Pizza cubana no... Esta pizza cubana que ustedes ofrecen no existe en Cuba. No existe, pero acá en México sí. Aquí sí es bien mexicana la pizza. Gracias, gracias. A los compañeros, pero los invitamos a que visiten Coco Pizza 2x1 todos los días. Vénganse, cállense para acá. ¿Cuál es la ubicación de esta sucursal? Es sobre 25 Oriente, Boulevard 5 de Mayo, atrás de las oficinas de Vancouver. Aquí los recibimos. Muy cerca de las 5 de Mayo. Aquí los apapachamos. Gracias, gracias. Como solo México sabe. Gracias. Coco Pizza. ¡Ay, qué rico! Ya tengo hambre. Bien amigos, y de este modo estamos poniendo punto final al video de hoy. Ya tenemos nuestras deliciosas pizzas, los chicos muy amables en la pizzería, nos prometieron que estaban muy deliciosas, estoy seguro que van a estar muy ricas. A probar, a comer, a disfrutar. Pero ya tenemos que retirarnos a comer. Como siempre les pido, comenten, compartan, dejen mucho amor y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye.